Más de 1.500 familias del corregimiento Borrero Ayerbe del municipio de Dagua se verán beneficiadas con la entrega y puesta en marcha de la planta de potabilización de agua, la cual mejorará la cobertura del servicio de acueducto para sus habitantes. Esto es una obra que va a beneficiar al conjunto de la población de Borrero Ayerbe, en la cual se han hecho unas inversiones sustanciales superiores a los 2.800 millones de pesos por parte del gobierno departamental. Esperamos que muy prontamente, conjuntamente con la señora gobernadora Ilian Francisca Toro, le hagamos entrega de esta importante obra a la comunidad y con ello mejorar la calidad de vida de las personas que habitan este importante corregimiento. La planta de potabilización tendrá todas las condiciones técnicas para llevar agua de excelente calidad y en las mejores condiciones a Borrero Ayerbe. Actualmente no disponen de agua de buena calidad, de agua que cumpla con los estándares de calidad tanto físico-química como organoléptica, y a través de esta planta de tratamiento de agua potable que tiene todos los rigores técnicos, vamos a permitir llevarle agua de muy buena calidad y en condiciones óptimas a la población de Borrero Ayerbe. La construcción de esta planta tuvo una financiación de 2.800 millones de pesos por parte del Plan Departamental de Aguas.